¿Cómo que qué pasa? Hay un maldito intruso ahí, creí que íbamos a estar solos. No creo que haya ningún problema, mi amor. Claro que sí. No me gusta que nadie interrumpa en lo que yo estoy. Necesito que hagan algo. Yo llego y saludo. Y ustedes me distraen el Señor. ¿Qué vas a hacer? Nada, tranquilo. Ustedes solo confíen en mí. Tú eres el que conoce el entorno. Es la primera vez que nosotros venimos. Así es. Saludo. Buenas. Estamos conociendo el lugar y realmente nos gustó mucho esto por aquí. ¿Es suya propiedad? Sí. Hace poco tiempo que compré. Pero sí, amigo. ¿Por qué? No, solo que nos gustó el lugar. ¿Vende? No. Compré porque necesitaba el terreno para construir. Ok. ¿Y algún vecino venda que usted tenga conocimiento? No puedo dar esa información porque no conozco los dueños de su terreno. A quien yo le compré me dijo que solamente le pertenecía el terreno. Tú eras papi, que es lo que nos va a decir cuando lleguemos a la casa. Sin un palito de leña para hacer la fuente. Está muy linda su casa, ¿no la alquila? Gracias. No. Seguro. Ese perrito. Muy lindo el terreno, señor. Me gustaría para veranear, pero me gustó mucho. No le diría que se alquilaría, pero... Cállate. O nos vamos a matar nosotros. ¿Qué hiciste? ¡No debiste hacer eso! Tranquilo, que aquí no ha pasado nada. ¿Pero tú no nos dijiste que ibas a hacer eso? Tranquilo, dije. ¡Ven! ¡Nos vieron! ¡Vamos, muévanse! Hay que buscarlo donde quiera que se metan, hasta debajo de la tierra. Tú y yo conocemos este bosque. En el poco tiempo que tenemos aquí, tenemos que tratar de acabar con ellos antes que ellos acaben con nosotros. Lista. Papi. Te juro que voy a acabar con ellos uno por uno. Te lo juro. Así será, hermano.
No se ven por parte. La perdimos. Claro que no, coño. Tienen que estar por aquí. Y de que la encontramos. Y la matamos también. Coño, maldita vaina, ¿cómo que matarla? Tú mataste a ese hombre allí también, ahora no involucraste a todos nosotros. Qué bueno que lo entiende. Y espero que ustedes también lo asimilen. Aquí no hay un solo asesino, somos cuatro asesinos. Y si ella no denuncian, vamos todos presos. Así que lo que más nos conviene es encontrarla y matarla de una vez por todas. Ahora tú quieres involucrarnos en un crimen que solo tú cometiste. Ahora tú quieres poner que nosotros somos asesinos también. Claro, porque fuiste tú quien le diste con el blog. No venga a querer involucrarnos a los cuatro. Hoy me imaginé que andaba con cobardes. Pero le digo algo. Es su palabra contra la mía. Y para la que andan corriendo, somos cuatro malditos asesinos. Aquí, o somos todos asesinos, o son ustedes los culpables. Yo también miré la víctima. Yo no soy asesina. Y yo te voy a denunciar. ¡Ey! ¡Párate! ¡Detente ahí! Si das un paso más, tú serás la próxima muerta. Tranquilo, no hay que llegar a eso. Hermano, yo no conocía esa faceta de usted. Yo no sabía que usted era asesino. La verdad que usted me preocupa a mí. Yo tampoco. En tantos años de relación que tenemos, de haberme imaginado que eras así, no hubiera estado contigo. De ninguno de nosotros puede salir una palabra. De ellas sí. Ellas son las que pueden denunciarnos y hacernos caer en la cárcel a los cuatro. Así que dejemos de perder el tiempo y vamos a buscarla. Deben estar por aquí cerca, coño. No pueden ir tan lejos. Aquí deben estar. Hasta aquí llegamos juntos. El bosque está muy amplio. Y si nos dividimos, avanzamos más. Aquí cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y recuerden. Son ellas, o nosotros. ¿Me van a dejar sola? Y a mí también. Si caemos presos, algunos podríamos quedar juntos, otros no. Así que, evitemos ir a la cárcel y resolvamos esto aquí. Usted tiene razón, hermano. No quería involucrarme en esto, pero... estamos jodidos. Tenemos que salir de esto juntos. Bueno, pues terminemos con esto. Nos juntamos aquí. Pero es cuando acabemos con ella, ¿ok? Vámonos.
¡Maldición, coño! Eso sí. Que yo la encuentre. Maldita impotencia, coño. Estos son mis padres, maldita sea. Y así van a morir los demás como tú. Ya, hermano, estamos. Por nosotros. Amaba a mi padre y ustedes lo mataron. De esta nadie te salva, ni tú ni al otro que nos falta. De esta nadie te salva. Le juro que yo no tengo nada que ver. Yo le supliqué que no lo hiciera, pero él no me escuchó. Por favor. No, 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 no. ¡Hey! Me buscaban. Aquí estoy. Vengan por mí. Quédate tranquila, que nosotros vamos a acabar con él. Miren detrás de qué he perdido mi tiempo. Pues si le toca volver a ver a sus padres, que lo dudo. ¿Cuánto disfruté haberlo matado? Ese golpe tan especial y contundente que... ¡Bua! En su cabeza.
¡Cuánta adrenalina! ¡Cuánta emoción! No creo que ustedes resistan un golpe como ese. La veo muy poquita cosa. Ah!